Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy jueves. Por supuesto, tengo consejos y un ritual para compartir con ustedes y es cómo cambiar de puesto laboral. Necesitas un ascenso, necesitas una mejora, necesitas un cambio, pues préstame atención. Ahora vamos a comenzar con el primer signo del zodiaco que es Aries. Aries, estás en la búsqueda tú de un cambio, de resolver algunos asuntos documentarios que se van a llegar a dar. Hoy vas a tener buenas noticias con respecto a eso. Los que tienen pareja y muchas dudas en estos momentos con respecto a tu relación por la actitud que ha tenido tu pareja, pero hoy vas a resolver y te vas a enterar el por qué había estado así. Los que no tienen pareja, esa persona del pasado regresa, pero sabes que no te conviene, sigue igual, sigue siendo mentirosa e inmadura. Cuidado. Tu número de suerte es el número 2, tu palabra clave la intuición y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, hoy demuestras tu habilidad y logras recuperar ese dinero que no te querían pagar. Los que tienen pareja, hoy viven momentos apasionados y se recupera la confianza y la alegría entre ustedes. Los que no tienen pareja, pensando mucho en esa persona que está lejos, ella también te extraña y pronto tendrás noticias. Tu número de suerte es el número 18, tu palabra clave es la intuición y tu color de suerte el azul. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, hoy tienes que meditar bien las cosas. Hay alguien que te va a ofrecer algún tipo de trabajo, proyecto, pero tienes que analizarlo antes de aceptar. Los que tienen pareja, hay mucha inestabilidad en la relación. Hoy tienes que meditar y analizar en qué tienes que cambiar. Los que no tienen pareja, desconfías demasiado en esa persona. ¿Por qué sigues ahí? No es muy sincera y te ha demostrado varias veces que te miente. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el verde claro. Por supuesto, si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas para aconsejarte, ayudarte, poder ver tu futuro y poder cambiar muchas cosas y terminar con cualquier situación complicada o difícil que estés viviendo, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotras con mucho cariño te estamos esperando. Vamos con mucho más del horóscopo de hoy jueves, pero antes que nada quiero compartir contigo este consejo. Toma un baño con flores amarillas y prende 3 velas amarillas y 3 velas blancas y así renovarás energías. Si quieres conocer más de mis consejos y también conocer de tu futuro, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, esa persona se quiere alejar y no quiere seguir trabajando contigo. Si tú la buscas y le explicas qué pasó, todo cambiará y tendrán un nuevo comienzo. Los que tienen pareja, luego de una conversación viene la calma y el entusiasmo por seguir con la relación. Los que no tienen pareja, hay alguien que está muy arrepentido y que te volverá a buscar a darte la explicación que quieres escuchar. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave el amor y tu color de suerte el rosado. Seguimos con el signo de Leo. Leo, esa propuesta por fin llega, se te abre una gran oportunidad, vas a estar muy, muy ilusionado y feliz hoy. Los que tienen pareja, el orgullo de tu pareja a veces te molesta, pero hoy más bien te va a demostrar su lealtad y lo incondicional y lo feliz que va a estar por ti. Los que no tienen pareja, vas a tener que tomar una decisión y es probable que comiences una nueva etapa en tu vida sentimental. Te vas a sentir contento y estable. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el anaranjado. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, hoy es un día donde tienes que evitar discusiones con una persona conflictiva de tu entorno laboral. Los que tienen pareja, tu pareja te va a explicar por qué se ha sentido tan incómodo y mal y vas a hacer todo lo posible con tu cariño para que no se aleje de ti. Los que no tienen pareja, no reprimas más tus emociones. Esta vez tienes que decidirte y arriesgarte. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el verde. Si quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas en estos momentos para aconsejarte, escucharte, ayudarte, ver contigo tu futuro y cambiar muchas cosas, resolverlas, mejorarlas, terminar con cualquier momento complicado que estés viviendo, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo
de hoy, jueves. Pero antes que nada, quiero compartir contigo lo siguiente. Si quieres atraer mejoras económicas, lleva en tu monedero granos de café con semillas de girasol. Si quieres conocer más de mis consejos y de tu futuro, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, dejas atrás malos entendidos, resuelves asuntos documentarios que te preocupaban muchísimo. Los que tienen pareja, buenas noticias para ambos. Hoy la comunicación fluye y un viaje pendiente se va a ir concretando. Los que no tienen pareja, esa persona quiere algo especial contigo y te lo demuestra de otras maneras, estando pendiente, ayudándote, siendo generoso. Por ese es su interés oculto. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave la comunicación y tu color de suerte es el naranja. Seguimos con el signo de Escorpio. Cuidado, y vas a estar acelerado y podrías discutir o decirle algo que no sientes a alguien cercano a ti. Los que tienen pareja, dejas atrás malos entendidos. Hoy te sientes seguro de la relación y vas a ser amoroso, cariñoso y estable. Los que no tienen pareja, los chismes y habladurías ya sabes que no valen la pena. Aléjate de ellos porque vienen de una persona envidiosa. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el dorado. Seguimos con el signo de Sagitario. Hoy tomas una muy buena decisión, pero es importante que cuando lo hagas analices bien si vas a firmar algún documento o acuerdo para no equivocarte. Los que tienen pareja, tu pareja se ha esforzado muchísimo y ha logrado los cambios que quería y te ha hecho cambiar de manera de pensar para que pongas de tu parte. Los que no tienen pareja, hay alguien que está haciendo todo lo posible para que tú te animes a decirle lo que sientes y me parece que lo vas a hacer y no te vas a arrepentir. Tu número de suerte es el número 7, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte el morado. Si quieres, por supuesto, conversar conmigo con alguna de mis expertas para cambiar, para mejorar, para ver juntas tu futuro y terminar con cualquier situación complicada o difícil que estés viviendo, que te esté haciendo sentir triste o sufrir, porque todo puede terminar, todo puede cambiar. Es cuestión de que tú lo decidas y nosotras te ayudamos. Ingresa a chateaconyossi.com. Ya sabes que nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy jueves. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, tus temas documentarios y legales se van resolviendo. Hoy es un día de mucho trabajo para resolverlo y para ordenarlo, pero lo logras. Los que tienen pareja, situaciones de mucha incomodidad por celos que vas a lograr aclarar y cambiar. Los que no tienen pareja, esa atracción por esa persona continúa y cada vez se forma algo más estable y más sólido. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave el amor y tu color de suerte el rojo. Seguimos con el signo de Acuario. Retomas ese trabajo y lo haces con mucho entusiasmo y creatividad. Hoy trabajas en equipo. Los que tienen pareja, tu pareja está poniendo todo de su parte por sacarte de la rutina y lo logra. Los que no tienen pareja, esa amistad se está transformando en algo más, pero no se atreve a decírtelo. Pero ha nacido algo especial entre ustedes y hoy te darás cuenta. Tu número de suerte es el número 19, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Piscis. Piscis, hoy es un día donde vas a brillar gracias a tu esfuerzo y luego tomarás decisiones muy importantes que te van a ayudar a crecer profesionalmente. Los que tienen pareja, cuidado con los celos. Tu pareja se siente celosa porque hay alguien que te ronda, que te persigue y lo sabe. Los que no tienen pareja, no seas inflexible. Escucha lo que alguien te tiene que decir. Sus intenciones son buenas, no te equivoques. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte es el verde claro. Por supuesto, pasamos este ritual para cambiar de puesto laboral. Lo único que tienes que hacer es escribir en una vela color naranja tu nombre, fecha de nacimiento, nombre de la empresa y el puesto al cual anhelas tener. Vas a impregnar la vela con esencia de sándalo, aceite de oliva y agua florida. Vas a rodear la vela, escucha bien, con romero fresco, jazmín, canela en polvo y azúcar rubia. Vas a encenderla, vas a dejar que se consuma y luego
todos los elementos, incluyendo la cera de la vela, la vas a colocar no en franela, sino en una tela color verde. La vas a envolver y la vas a guardar en un lugar seguro. En poco tiempo, si ya estás aplicando este trabajo, vas a tener noticias de ese ascenso. Hazlo con mucha, mucha fe, o de ese cambio. Hazlo con mucha, mucha fe, que es la clave de la magia. Si quieres conocer más de mis consejos, de mis rituales, de tu futuro, necesitas en estos momentos conversar con alguien que te ayude, que te entienda, que te escuche, que te ayude a ver tu futuro y a cambiarlo, a mejorarlo, qué es lo que necesitas para que no te sientas mal o triste o termines por fin con una situación complicada que estés viviendo, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotras, y de verdad, porque tú lo sabes, con mucho cariño te estamos esperando.